Y si bien hemos escuchado muchas veces que una nalgada a tiempo siempre corrige, el famoso cinturonazo o la chancla como medida correctiva, bueno, justo esta semana el Senado aprobó prohibir los golpes como medida correctiva a los niños, ya que los consideran como un tipo de violencia, aunque las sanciones no serán penales, sino correctivas. Y es por eso que invitamos a nuestra especialista Erika Pavón, psicoterapeuta y coach de vida, para platicar de este tema. Venimos de una generación, Erika, en donde los papás sí nos aventaban la chancla. Pero también venimos de una generación en donde pues, nos ha costado mucho salir adelante como seres humanos. ¿Es necesario, como escuchábamos, pegarle a los niños para corregirlos? Totalmente negativo. O sea, realmente que llevamos una educación y patrones donde decimos, es que a mí así me enseñaron, así aprendí, no que ahora los niños por todo se quejan. Pero no, realmente hay muchísimas teorías comprobadas totalmente que no se necesita de un golpe, que no se necesitan de esos castigos fuertes, explosivos, donde realmente se necesita la consecuencia de la acción. O sea, que los niños aprendan la consecuencia de sus actos. Pero realmente el que ellos sean violentos con un hijo, ellos van a repetirlo afuera o se incremente la violencia intrafamiliar. Si un papá le pega a su hija, donde su papá es su héroe, es lo máximo, si él le pega a ella, pues le va a poder permitir que cualquier pareja le pegue. Totalmente, porque es algo que aprendieron. O sea, de niños, recordemos, siempre les digo, es como somos una esponja. Entonces, todo lo que aprendemos es lo que reflejamos en nuestro día a día. Siempre los papás llegan y dicen, oye, tienen mala conducta, los puedes atender. Y a los que tenemos que atender, número uno, es a los padres, porque son el reflejo de los niños. Entonces, si yo a mi hija que amo, como tú bien dices, la golpeo, ella lo va a aceptar con su pareja, ella lo va a aceptar con sus compañeros, o viceversa, con un hijo varón y que él lo refleje con el bullying, que hoy en día lo vemos y que la vida lo hemos visto. ¿Por qué? Porque se desquitan, porque es algo normal que ven, porque si me molesta algo, mi papá me empuja. Pero como es normal, pues voy a empujar a mi compañero, voy a empujar a mis hijos y generamos más violencia. Claro. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Ojo, es importante vernos a nosotros mismos lo que hacemos. Tampoco estamos hablando que dejemos pasarle todo a nuestros hijos, ¿no? Sí, pero como lo que tú dices, las consecuencias. A lo mejor no vas a salir con tus amigos si te portaste mal, etcétera, etcétera. Que la palabra castigo, pues, es muy dura. Exacto, y aparte ellos entran en un anclaje. Por ejemplo, si el niño le dicen, oye, ve a bañarte, no quiero, ¿no? Y esas respuestas. En lugar de decir, ¿cómo no quieres? Entonces se exaltan y el niño asocia la palabra de bañarse con regaño, con pleito. Pero ¿qué pasa si yo antes de ello a veces juego con mi hijo a la ambulancia? Entonces mi hijo asocia a la ambulancia, es algo divertido. Y cuando le digo eso, es momento de bañarse. Vámonos, llegó la ambulancia y empiezo a tirar su ropa, me lo empieza a llevar. Entonces el niño se divierte y ya lo ve como un juego. Nosotros como padres, como adultos, sabemos cómo manejar a nuestros hijos. Hay que confiar también en esa intuición. Y cuando se están portando mal, están llamando nuestra atención. ¿Qué estamos haciendo nosotros para compartir tiempo con ellos? ¿Qué es lo que más quieren? Erika, muchísimas gracias. Muchas por estar gracias, con nosotros. Muchas gracias, Clau. Esta semana sí se hizo un avance en esto. No hay que pegarle a los niños. Hay que hablar con ellos, hay que amarlos mucho. Hay muchos efectos negativos a largo plazo. Exacto, Lau, es vernos a nosotros y reflejar lo mejor de nosotros, trabajar en nosotros mismos para crecer a niños mejores hoy día. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!